los jueves estamos haciendo la fiscalización al expendio de venta de alimentos de alto riesgo y también alimentos de origen hidrobiológico, que son pescados, ¿no? ¿Este es en el mercado Micaela Basilar o en otro? Los días jueves es exclusivamente acá, porque esta es feria, ¿no? En cambio, los días lunes se hace a mercado modelo de contingencia y también a mercado satélite. ¿Qué hemos podido encontrar el día de hoy? Ahora ya se está teniendo un control más estricto en el tema de la guía de remisión y de lo que es el ingreso de los ganados. Acá hay dos expendedores que traen de la parte de ANTA, se exige siempre que ellos traigan, ¿no?, su guía de remisión y bajo las condiciones adecuadas de sacar. A los que son usuarios de acá de la ciudad de Quillabamba, también igual se necesita, ¿no?, que tenga una revisión veterinaria por el médico veterinario que está a cargo del camal de Cocla, y así disminuimos el riesgo de que pueda haber carnes que no tengan un grado de aceptación, ¿no?, como tal. ¿Hasta el momento no hemos encontrado ningún inconveniente? No. Nosotros ahorita hemos encontrado solamente que, sus guías de remisión están en tema de expendio de alimentos, está mejorándose un poco, ¿no?, el tema de expendio, pero también falta un poco mejorar eso, ¿no? Doctor, en caso contrario encontráramos algún tipo de anomalía, ¿qué es el procedimiento que se lleva a cabo? El procedimiento, de acuerdo a norma, es decomiso o si no, la incautación de los productos, para lo cual, si se confirma de que esta carne o, digamos, las vísceras o algún producto cárnico no es adecuado para consumo humano, se procede a su desecho, ¿no?, o sea, su disposición final en el relleno sanitario. En todo caso, los productos que se venden en el Micaela Basilar se están cumpliendo con los requisitos mínimos. Probablemente están cumpliendo con los requisitos mínimos, ¿no?, en el tema de carne y de res. Entonces, ahí hay que mencionar lo que es pollos y también es el pescado.